Estamos reunidos para honrar la trayectoria y el compromiso de servicio de José Antonio Cabello Núñez, de Israel Méndez Virgilio y de Hugo Mendoza Fragoso, servidores públicos y agentes de esta dependencia, que fueron privados de la vida en el cumplimiento de su deber el pasado 19 de junio en San Miguel Totolapan, Guerrero. Durante horas, los agentes de la PGR respondieron a agresiones y actuaron entre ellos con gallardía y compañerismo, logrando hacer varias detenciones. Diferimos unos días este homenaje para que algunos de los compañeros heridos en este lamentable suceso pudieran estar presentes. De corazón, muchas gracias. En nuestra dependencia hemos asumido la obligación de servir a nuestra patria y hacer prevalecer el Estado de Derecho. Esto implica riesgos que todos asumimos con honor y lealtad. Implica también sacrificios importantes de tiempo y distancia de nuestros seres queridos. José Antonio, Israel y Hugo perdieron la vida por su firme determinación de hacer de nuestro país un lugar más seguro. Daremos sentido hasta nuestro último esfuerzo a su valentía y compromiso. Descanse en paz, José Antonio, Israel y Hugo. Señoras y señores, hoy nos une el dolor y la indignación. Hoy nos une el sentido del deber y del honor que definieron a tres patriotas que perdieron la vida defendiendo a México de la amenaza criminal. Cumplieron con el país y murieron por él. No lo hicieron a ciegas, conocían los riesgos y los asumían. Fueron hombres que conscientemente convirtieron su profesión en una misión, que se enfrentaron con los ojos abiertos a las fuerzas más oscuras de nuestra sociedad para despejarnos un mejor horizonte. A eso se le llama entereza y convicción, generosidad y sacrificio, lealtad, entrega y compromiso, valor como seres humanos y valentía como servidores públicos. Vivimos precisamente tiempos en los que la sociedad reclama con justa razón seguridad y respeto a los derechos humanos. Por ello debe destacarse que en el operativo en el que perdieron la vida nuestros compañeros, fueron detenidos y consignados tres presuntos delincuentes. Trabajamos con la ley y por la ley, y así como no hubo ni habrá venganza, tampoco dejaremos de perseguir a sus asesinos con todas nuestras capacidades para entregarlos a la justicia. Los trágicos sucesos que hoy nos convocan nos subrayan que nos enfrentamos a expresiones delincuenciales de crueldad extrema. Estamos desplazando la discrecionalidad y sustituyéndola por la norma y la meritocracia, la improvisación por la planeación y la inteligencia, la displicencia por la doctrina y el compromiso con el país. En la Agencia de Investigación Criminal se está construyendo una organización de élite que ha dado importantes resultados y lo seguirá dando. Sabremos consolidarla como ejemplo de institucionalidad y eficacia. En suma, tenemos rumbo, tenemos convicciones y tenemos el apoyo del Procurador General de la República, quien ha sido en todo momento un líder solidario. Reitero mis más sentidas condolencias a los padres, esposas, hijos, hermanos, familiares y amigos de nuestros queridos compañeros. A ellos, a través de ustedes, todo mi agradecimiento, mi respeto y mi admiración. Que descansen en paz. Procuraduría General de la República.